A todos bem-vindos. Damos continuidade ao nosso encontro da REB, Rede de Estudos Brasileiros. Agora nós vamos tratar. Com Alejandro Olmos Gaona, A Guerra do Paraguai e o Revisionismo Histórico. Esta foi uma guerra genocida praticada pelo Brasil com a Argentina contra o Paraguai, cujas consequências chegam aos dias de hoje. Uma guerra antipopular no Brasil, antipopular na Argentina. Leon Pomer um historiador argentino dizia que no Brasil e na Argentina muita gente ganhou muito dinheiro os ferreiros porque faziam algemas para que os negros fossem levados para a guerra do Paraguai e na Argentina a mesma coisa Urquiza um caudilho do Norte reuniu muita gente. Na sua fazenda, a pedido de Mitre. À noite, quando as pessoas descobriram que estavam sendo chamadas para lutar na Guerra do Paraguai, desapareceram todos. Porque o norte da Argentina tinha muito mais relação com o Paraguai do que com o próprio Buenos Aires, o porto. Aí está uma guerra que precisa ser estudada. Infelizmente, os estudantes de história do Brasil estudo um pouco esta guerra nos seus trabalhos de conclusão de curso, nas suas dissertações, nas suas teses. O modismo o modismo faz estudar a Europa, a França, o eurocentrismo. Aliás quem denunciou o eurocentrismo na história foi Simon Bolívar em 1815 na carta de Jamaica. Criticando os historiadores, porque os historiadores afirmavam que a história da América começava em 1500, e o Bolívar vai dizer: antes havia gente aqui. Ele chega a usar a frase que é a seguinte: os reis europeus perdem o trono, mas não perdem a majestade. Os incaicos e os mesoamericanos são destituídos e queimados vivos. Carta de Jamaica, 1815. Simão Bolívar dando aula para os historiadores de hoje, dizendo que a história começa antes. Bom, então é a Guerra do Paraguai é muito importante para ser estudada, obviamente, porque as consequências delas dela chega até os dias de hoje. Bom. O Alejandro Olmos Gaona é historiador e ele tem se dedicado ao estudo da dívida externa. Mas outro tema que ocupa o pesquisador é a obscura guerra contra o Paraguai, que foi levada a cabo pela Argentina, Brasil e Uruguai, e sobre a qual escreveu um livro. Olmos é um dos historiadores que discute criticamente a guerra contra o Paraguai cuja verdade histórica tem sido frequentemente boicotada pelo relato oficial sobre esse tema e a participação do Brasil, ele fala nesse nosso encontro da Rede de Estudos Brasileiros. Portanto, Alejandro, argentino de Buenos Aires, com você. Este. Buenas tardes. Algunas consideraciones previas. Un viejo amigo me decía que a veces las causas de los conflictos es difícil que se conozcan porque los documentos son secretos y a veces es inaccesible entrar a los archivos. Y uno de los ejemplos que tiene que ver con la guerra del Paraguay es que después de la derrota de las fuerzas paraguayas, el archivo fue íntegramente trasladado al Brasil y se separó en dos partes. La parte que podía conocerse, llamada Colección Río Branco, que fue devuelta al Paraguay hace muchos años. Y otra parte que jamás el gobierno brasileño quiso devolver y tampoco publicar. En el año 2004 el presidente Lula dijo que jamás se iban a devolver esos documentos al Paraguay. En el 2016 el ministro de Defensa brasileño dijo que se estaba estudiando la posibilidad de devolverlos. Pero hasta el día de hoy, y a pesar de la reunión del Parla Sur el año pasado, donde se pidió al gobierno de Brasil la devolución de los documentos, no pasó absolutamente nada. Y entre esas cuestiones previas es que en el tema de la guerra hay como una especie de máxima que fue lo que una vez un diplomático inglés sostuvo cuando dijo, no me molesten con los hechos, déjenme con mis interpretaciones, porque hay mucha interpretación y poca historia. Y esa interpretación ha tenido varias, varios aspectos. Primero, la visión... Argentina y brasileña, donde ellos iban a civilizar al Paraguay, que era un país de bárbaros. Había una enorme afinidad entre los liberales argentinos, los liberales brasileños, los liberales uruguayos, y eso contradecía el régimen que en ese momento llevaba como cabeza al mariscal López. Esa falta de documentos tiene que ver con el ocultamiento deliberado en la Argentina de algunos documentos que si bien no se destruyeron, quedaron invisibilizados en los archivos. ¿Por qué digo esto? porque toda la correspondencia del general Mitre, que fue el presidente argentino y el jefe de las fuerzas aliadas, fue publicado en su totalidad, excepto algunos que comprometían su posición y que encontré de casualidad en el archivo del general Mitre, que es uno de los archivos más importantes que hay en la Argentina. y cuando hablo de las interpretaciones o porque a la interpretación liberal sucedió la interpretación revisionista que la guerra del paraguay fue producto de un complot organizado por gran bretaña para sojugar al paraguay para permitir el libre acceso de los productos británicos al paraguay y tener una capacidad de recoger el algodón que el Paraguay fabricaba, ya que Inglaterra tenía problemas de tener esos elementos que eran necesarios. Todo esto es difícil de sostener porque el mariscal López y su padre, Carlos Antonio López, antes, habían contratado a más de 500 técnicos, ingenieros, arquitectos y médicos británicos que estaban en el Paraguay. El Paraguay importaba de Gran Bretaña el 70% de cosas que necesitaba. Es decir, Inglaterra no podía pensar que el Paraguay era un rival. Por otra parte, era difícil que Inglaterra instrumentara al imperio del Brasil porque tenía rotas sus relaciones diplomáticas. Después vino la visión marxista argentina, donde plantearon que el mariscal López era el que había instaurado el socialismo en el Paraguay, algo que tampoco resistía el menor análisis, porque más allá de un incipiente desarrollo económico que se había llevado a cabo desde que el padre de López asumió la presidencia y después su hijo lo sucedió. Y si bien había unas estancias administradas por el gobierno llamadas estancias de la patria, eso de ninguna manera podía significar la instauración de un régimen socialista. Mucho más que por esas cuestiones que tienen que ver no con la política, sino diría con el amor, el mariscal López a una amante que tuvo, que fue realmente su mujer, Madame Lynch, una irlandesa, que se trajo a vivir con él al Paraguay, él le regaló una gigantesca cantidad de territorio que fue materia de muchas reclamaciones al terminar la guerra. Es decir, López de alguna manera no solo manejó el Paraguay totalmente, sino que muchas veces dispuso de su territorio como si fuera de su propiedad. Y esto con el socialismo indudablemente no tiene nada que ver. Y la última interpretación, diría la más moderna, es que la guerra fue generada para consolidar los estados nacionales. Que en el caso de la Argentina, la guerra de alguna manera consolidó al Estado Nacional, porque si bien las provincias argentinas se habían opuesto a la guerra, cuando terminó la guerra, la Argentina era un Estado consolidado. En el caso de Brasil, eso no era cierto, porque el Brasil era un imperio, no necesitaba consolidarse como nación. Y aquí viene este tema que tiene que ver con el origen de la guerra. Porque una de las cosas que siempre me llamó la atención es que se habla de el transcurso de la guerra, de los combates, de las consecuencias de la guerra, pero no de cómo se originó. Porque la interpretación del origen es extremadamente superficial. El mariscal López invadió la Argentina a través de la provincia de Corrientes, la Argentina le declara la guerra y firma un pacto con el Brasil para ir al conflicto. Y cuando digo que sobre, la, sobre el origen no se ha trabajado, es porque en toda la bibliografía que he analizado, el origen siempre es soslayado en unas pocas páginas. Últimamente hay un libro de un célebre historiador brasileño, Francisco Monteolíba Dora Tioto, que se llama Maldita Guerra, profusamente publicitado en Brasil, en la Argentina, en el Paraguay, que insólitamente derivó en que la Academia Paraguaya de la Historia lo designara miembro, y es un libro de 700 páginas donde 70 están... Referidas al origen y todo lo demás a los aspectos de la guerra, a los combates, a los soldados que murieron, a, a cómo se manejaron los oficiales y a un concepto que recoge Doratioto y que es un poco una especie de leyenda negra. Todos los que intervinieron en la guerra, Pedro II, López, Mitre, el Duque de Caxias, el Conde de Deux. Todos eran maravillosas personas, menos López. López era loco, incompetente, eh, ambicioso, es decir, siempre es el personaje execrado. Esto no tiene nada que ver con la historia, porque cuando yo comencé mis trabajos históricos, siempre tuve como norma lo que decía un gran historiador francés, Marc Bloch. El historiador no es un juez. El historiador no debe juzgar. Debe analizar y tratar de entender y comprender un proceso. No decir este es bueno, este es malo, porque el relato de los hechos, mostrar los hechos, ya hará que cada uno entienda lo que pasó o dejó de pasar. Y esto también tiene que ver con esa concepción de buenos y malos que aleja las complejidades de un proceso. El tema de las ambiciones territoriales del Brasil respecto al Río de la Plata fueron viejísimas. Desde las invasiones de los bandeirantes paulistas que asolaban las misiones jesuíticas, Ahí empezaron a madurarse las ambiciones que después iba a tener el imperio, que al decir de un gran historiador brasileño, Luis Alberto Moniz Bandeira, era la expansión territorial a través de las fronteras en movimiento. Las fronteras que Brasil iba extendiendo, iba extendiendo, iba extendiendo, no trepidando en hacer lo que fuera. Para consolidar su poder territorial. Y me llama la atención, por eso yo siempre de los orígenes, porque en 1856 el vizconde de Abaeté llega a la ciudad de Paraná, que era el centro de la Confederación Argentina. La Argentina estaba dividida entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación que presidía el general Urquiza. Entonces, Abaeté firma un tratado de mutua ayuda, estableciendo de que la intención de ayudar a la Argentina era para que la Argentina ayudara a Brasil a subyugar al Paraguay. 1856, nueve años antes de la guerra. Y hay. Otra cuestión que ha sido minimizada y diría que tiene que ver con cuestiones familiares. Felipe Pereira Leal fue ministro del imperio en el Paraguay y tuvo problemas con el presidente Carlos Antonio López. En algún momento se refirió despectivamente al gobierno paraguayo y se tuvo que ir. Pereira Leal llegó después como ministro residente en Buenos Aires y su hija se casó con el canciller argentino Rufino De Lizalde, que fuera uno de los factores fundamentales del conflicto. Es decir, el canciller argentino era el suegro del ministro brasileño. Y a partir de ahí se van a producir una serie de reuniones secretas, porque estas cosas mejor que no trasciendan. Y aquí surge un problema con la República Oriental del Uruguay. La República Oriental del Uruguay estaba dirigida por un gobierno blanco, pero había facciones coloradas que respondían a un militar, el general Venancio Flores que estaba viviendo en Buenos Aires después de una derrota que había enfrentado a las fuerzas coloradas y blancas, que habían determinado lo que se llamó la Masacre de Quinteros, y el general, el general Flores quería invadir el Uruguay para hacerse del poder. Supuestamente la Argentina era un país neutral, no podía... Meterse en un conflicto interno del Uruguay, pero al Brasil le interesaba fundamentalmente que ese conflicto avanzara para instrumentar un golpe de Estado y llevar al general Flores al poder. Y es así que el vizconde Tamandaré que era el jefe de la escuadra brasileña, empieza a marchar hacia territorios que iban a estar en disputa y el general Flores llega al Uruguay con apoyo de la Argentina, que se iba a mantener secreto porque el presidente Mitre sostenía públicamente que la Argentina no iba a participar del conflicto. Cuando esto se produce, el Brasil empieza a auxiliar a las fuerzas invasoras. Y es entonces cuando el gobierno uruguayo, sitiado por sus propios compatriotas y por el imperio que empezaba a avanzar, emite un documento diciendo, que la preponderancia de fuerzas en el río de la Plata sería romper el equilibrio que debía existir entre el Uruguay, el Brasil, la Argentina y el Paraguay. Es decir, López se daba cuenta que Paraguay era uno de los objetivos del imperio porque esto venía de larga data, no solo de la época de los bandeirantes, sino de largos conflictos que había tenido el gobierno durante los muchos años que transcurrieron desde la dictadura de Francia hasta que Solano López tomara el poder. Y es así que en medio de todo ese conflicto dentro del Uruguay se hace una conferencia para pacificar. Quienes intervienen en esas conferencias que se va a hacer en el mes de agosto en un lugar llamado Puntas del Rosario, el ministro inglés Edward Thornton, el canciller argentino Rufino Elizalde y el ministro brasileño en Montevideo, José Antonio Saraiva, que había llegado a Montevideo a exigirle al gobierno blanco una serie de reparaciones que supuestamente habían sufrido ciudadanos brasileños que vivían en el Uruguay y le había exigido o reparan los daños sufridos o nosotros invadimos el país. Y tenía dos elementos claves, el ejército de Mena Barreto y la flota del Visconde de Tamandaré. Por supuesto, el presidente uruguayo... Le dijo, lo siento mucho, pero nosotros no estamos dispuestos a ceder a imposiciones y presiones de esta naturaleza. Entonces así que se llama esta conferencia donde interviene Flores, Elizalde, el ministro inglés, para ver qué se podía arreglar. Y no se llega a ningún acuerdo. Aparente. Esto es en agosto de 1864. Es así que el emperador instruye al vicenconde de Tamandaré para que se plantee frente al puerto de Paysandú, de Salto y otros, directamente para invadir el Uruguay. Y aunque el presidente argentino mostraba públicamente que la Argentina no tenía nada que ver, a pesar que cuando se produce la invasión de Flores, en el Club Fuminense parecía, como dice un, un cronista de la época, un club de colorados, de fuerzas que estaban tratando de invadir el país. Entonces, uno de los primeros actos belicosos es cuando se bombardea la ciudad de Paisandú. Y ahí, a través de documentos que estaban muy guardados, se puede ver como el jefe de la escuadra argentina no solo auxiliaba al jefe de la escuadra brasileña, sino que además le instruyó de cómo debía situar sus baterías para bombardear mejor la ciudad de Paysandú. Paysandú fue destruida en el mes de diciembre de 1864 a través de una devastación prácticamente donde no quedó nada, donde murieron cantidades de personas, donde hubo saqueos. Y un militar argentino que fue a recorrer esto después de la tragedia, que era yerno el general Urquiza, dijo, pocas veces vi un horror semejante. Ahí es cuando... López interviene, apresa un buque, el marqués de Olinda, y decide enfrentar al Brasil. Primer error de López, no tomar en cuenta lo que era el imperio. Y digo esto porque ya que la charla se titula La guerra del Paraguay y el revisionismo, el revisionismo creó una visión mítica de lo que era el Paraguay. Un país enormemente poderoso, con un ejército enorme, y si bien era un país bien administrado, con una fundición de hierro, con un ferrocarril bastante precario, ni remotamente podía tener la fuerza que podía tener el Brasil y la Argentina, y mucho menos unidos esos dos países. Pero bueno, después de declarar la guerra a Brasil, López le pide permiso al presidente Mitre para atravesar la provincia de Corrientes, y el presidente argentino se lo niega. Ahora, se lo niega no porque él quisiera conservar su neutralidad, porque ya estaba orquestada la guerra. Y tanto es que estaba orquestada que un historiador argentino de origen alemán, el doctor Germán Tiarx, mostró a través de documentos encontrados que los diplomáticos argentinos en Montevideo estaban esperando el momento en que López invadiera la Argentina para tener la justificación de declarar la guerra. Tan es así que le escriben al presidente, estamos esperando los acontecimientos que se produzcan, porque si López no invadía, la Argentina no tenía excusas para avanzar sobre el Paraguay. Pero la segunda torpeza de López es invadir la Argentina, invadir el Corrientes. Donde sugestivamente había dos buques casi desguazados que estaban ahí puestos para justificar que se hubiera agredido al ejército argentino y producida la invasión. Ahora, después de esa falsa neutralidad, a las pocas semanas se firma el primero de mayo de 1865 el tratado secreto de la Triple Alianza entre el ministro y consejero del imperio Francisco Octaviano de Almeida Rosa, el canciller argentino Rufino de Lizalde y el ministro uruguayo Carlos de Castro, donde ahí se muestra que no era un tratado para repeler una agresión, sino para repartirse el botín que encontraran y para fijar los límites que largamente el imperio ambicionaba y que la Argentina también quería instrumentar. Está claramente planteado en ese tratado secreto del que fue testigo también el ministro británico Edward Thornton. Esto es lo que a muchos hizo pensar que Inglaterra era uno de los artífices de la guerra, sin ponerse a analizar lo que eran las relaciones de Gran Bretaña con el Paraguay, la gente que estaba trabajando de origen británico en el Paraguay, que había contribuido a desarrollar la precaria industria paraguaya. Pero claro, en las visiones conspirativas a veces se puede tirar cualquier cosa y siempre hay gente que las recibe, aunque cuando uno hace un análisis puntual de los hechos, es difícil sostenerlas, porque se traducen en una simple construcción que no está respaldada por hecho alguno, y menos por documentos. Y un viejo maestro siempre me decía, la historia no son los documentos, pero no se puede hacer sin los documentos. Y claro, tengamos en cuenta esto que hablaba al principio, que hay montones de papeles que no se conocen, que el Brasil se ha negado a entregarlos, es posible que se hayan destruido muchos cuando el saqueo de Asunción, y en la Argentina, que siempre tiene el concepto de que somos el país más culto de Latinoamérica, el país que siempre defiende los derechos, el país que respeta el orden jurídico, no podían poner en evidencia una serie de negociaciones secretas que podían dificultar esa política de neutralidad. Pero claro, eso de alguna manera se pudo conocer acá en Brasil. ¿Por qué? Porque voy a leerles una, una carta muy ilustrativa de que la alianza no fue producto de la invasión del Paraguay a la Argentina, sino que esto había sido negociado mucho antes, en agosto de 1864, en Puntas del Rosario. ¿Por qué? Porque el ministro Elizalde le manda una nota al ministro brasileño José Antonio Saraiva, donde le dice por amor a la causa por la que abogué en el río de la Plata y de la que fue vuestra excelencia uno de los más ardientes colaboradores mucho sentí al retirarme el retraimiento de la confederación aunque viese claramente los motivos de prudencia que actuaban en el ánimo del general Mitre para esperar el ataque del Paraguay y no justificar de cualquier forma el procedimiento. El canciller argentino le responde, cuando nos vimos por primera vez en Montevideo, éramos hombres de Estado que se acercaban a discutir bajo una nueva luz los negocios del país. A los pocos días nosotros hicimos alianza y a los pocos meses la alianza existía. Entre los hombres pensadores de ambos países. Me ha tocado la fortuna de escribir después la alianza que había hecho de antemano y teniendo por colega a un representante, el más genuino de vuestra excelencia, como lo es mi distinguido amigo, el señor Octaviano, que fue el que firmó el tratado. De modo que puedo decir que ser hermanos, y que argentinos, brasileños y orientales seamos una misma cosa. Nosotros vemos ya al Brasil como a nuestro propio país y de esta gran idea nacen todos nuestros medios de proceder. Aceptamos agradecidos el millón de duros suministrados por el imperio y no se aflija respecto a las armas porque las tenemos y pronto llegarán algunas más. Esto es de 1865, pero en 1891 el ministro Saraiva le escribe a Joaquín Nabuco, un historiador brasileño que escribió un libro sobre la guerra, diciéndole preparando por este medio las alianzas del Brasil contra el Paraguay, lo que conseguí, pues dichas alianzas se realizaron el día que el ministro brasileño y el argentino conferenciaron con flores en las puntas del rosario y no el día en que Octaviano y yo, como ministro de Estado, firmamos el pacto. Es decir, que está claro que esto era algo que fue minuciosamente preparado para obtener fundamentalmente límites que a través de la paz no hubieran podido conseguirse. Y cuando hablo de los antecedentes que tienen que ver con las cuestiones de límites, es porque no solo eran los bandeirantes paulistas, sino cuando se firmó el Tratado de Madrid, llamado Tratado de Permuta, en 1750 entre la corona española y la corona portuguesa, por el cual cedieron los portugueses colonia del Sacramento y el gobierno de España se dio las siete misiones que estaban a favor de Portugal, algo que después no se efectivizó, pero indudablemente quedó en el espíritu de que toda esa parte tenía que ser parte de lo que después sería el imperio. Y a partir de ahí empieza la guerra. y en 1866, a un año de los conflictos, donde ya había muerto un montón de gente, donde los soldados brasileños, argentinos, los uruguayos fueron muy pocos, se habían desangrado los campos de batalla. El mariscal López cita al al jefe del ejército brasileño, que en ese momento, al jefe del ejército argentino, el presidente Mitre, que era el jefe de las tres fuerzas, a una conferencia para hacerle una propuesta de paz. Y le propone que cada ejército se retirara hasta el lugar de antes de la ocupación, que los gastos de guerra se repartieran equitativamente entre las partes y que se firmara la paz estableciendo los límites definitivos de cada estado. El presidente Mitre dice que él no puede tomar ninguna decisión sin consultar con los aliados. El único aliado importante era el emperador Pedro II porque el Uruguay casi no contaba, era un país minúsculo, con pocos soldados en el conflicto, que había participado poco en la guerra. Y en ese momento, un colaborador de López, el general Patricio Escobar, que sería luego presidente del Paraguay, tiene varias conferencias con el general Mitre insistiéndole en la necesidad de hacer la paz. Y se encuentra con la implacable decisión del presidente argentino de que se puede hacer la paz. Pero la única condición que pone él y que pone el emperador es que López salga del poder. Claro, López en el poder, más allá de sus torpezas y equivocaciones, era el símbolo del país y del Estado. Sacarlo a López era quedar un país inerme respecto a las ambiciones territoriales de los dos países más poderosos del Río de la Plata. Por supuesto, eso no se acepta y hay nuevas negociaciones y aquí interviene un personaje fundamental, el marqués de Caxias, que sustituiría a Mitre en las fuerzas del ejército brasileño, y Caxias entiende que eran propuestas razonables las hechas por el Paraguay, pero que se estrellaban contra la voluntad del emperador. Y si bien el emperador Pedro II ha sido considerado que era un hombre muy culto, muy aficionado a la literatura, que quería la paz, estaba obsesionado con la destitución del presidente paraguayo y no iba a consentir de ninguna manera que hubiera un proyecto de paz sin la salida de López. Esto no porque sea una interpretación mía, sino porque lo escribió él de su puño y letra en comunicaciones oficiales enviada a uno de los generales paraguayos que representaba a López. La guerra sigue a un costo descomunal. La impericia del presidente argentino es de tal magnitud que en el famoso combate de Curupa Haití mueren más de 7500 soldados argentinos, el Brasil casi ni participó. Claro que esta guerra siguiera bajo el mando del general argentino iba a determinar que podía demorar muchísimos años y que no se llegara a los fines propuestos. Entonces, con motivo de la muerte del vicepresidente argentino, Mitre vuelve a Buenos Aires y las fuerzas quedan al mando del duque del marqués de Calla, que después sería hecho duque por el emperador, que va a ser el que va a terminar definitivamente la guerra porque Caxias ocupa la ciudad de Asunción en 1869. Y después de ocupar Asunción, se retira y vuelve al Brasil, lo que determina la ira del emperador, que no puede entender que uno de sus soldados más valerosos se haya querido volver a Brasil porque no estaba dispuesto a seguir la guerra a los extremos a la que se la quería llegar. Claro, hoy hablábamos con Gualdir de lo que fue el saqueo de Asunción. Las fuerzas brasileñas se robaron todo lo que había a su alcance. Muebles, oro, platería, no dejaron absolutamente nada y la poca gente que había, porque López ordenó la evacuación total de la ciudad, se la llevaron para hacerlos esclavos y en algunos casos de algunas familias de cierta relevancia social, nunca más se supo cuál fue el destino de ellas la Argentina en ese momento estaba gobernada por Domingo Faustino Sarmiento que le dio instrucciones al general argentino que se retirara y que de ninguna manera participara del saqueo que eso quedara en manos de los brasileños y que ellos se hicieran responsables de lo que hacían es así que cuando Caxias se retira y ante su total negativa a seguir con la guerra, Pedro II nombra a su yerno Gastón de Orleans, conde de que va a ser el que va a continuar adelante a través de una acción, yo diría, verdaderamente homicida y criminal. Porque una cosa es la guerra y otra cosa es la persecución implacable hasta terminar con el asesinato de López en Cerro Corá. Y cuando hablo de esta idea de Gastón de Orleans es porque en uno de los combates donde intervinieron 2.000 chicos de entre 12 y 14 años, algunos pocos adolescentes y unos viejos contra 20.000 soldados brasileños. Que por supuesto esto determinó el aniquilamiento de los chicos y de la poca gente que había atrevido a enfrentarse con el ejército imperial. Y lo persiguieron a López porque la intención no era detenerlo, eventualmente juzgarlo, es decir, no, no, había que eliminarlo. Y tan es así que había que eliminarlo porque era una figura que representaba lo que ellos no querían aceptar la fuerza de un país que no aceptaba que le amputaran su territorio, de un país que no quería someterse a la influencia de esas dos grandes potencias en el Río de la Plata, que me llamó la atención que al más íntimo colaborador de López, el general Patricio Escobar, al que Pedro II conoció y admiró su valor como soldado, emitió un documento especial dirigido a su yerno, al conde de, Dé, diciendo que al general Escobar lo detuvieran, le guardaran sus preeminencias como general del ejército, fuera conducido a Río de Janeiro con el respeto a su condición y fuera tratado de la mejor manera. Y tan es así que cuando llegó a Río de Janeiro insistió largamente para que se incorporara al ejército brasileño para que instruyera a las tropas brasileñas a la que el general Escobar se negó reiteradamente diciendo que él no podía traicionar a su patria y que le agradecía al emperador estas consideraciones que había tenido hacia su figura, pero que de ninguna manera podía aceptarlo. Inclusive hasta le ofrecieron alojamiento en la casa de uno de los principales diplomáticos del imperio y por supuesto él no aceptó. Concluye la guerra. El saldo. El revisionismo, con esa exageración que lo caracteriza, dijo que Paraguay tenía una población de un millón de personas y estirar una cifra como si hubieran dicho 2 millones 500, sin ningún sustento de ninguna naturaleza y los censos paraguayos a un historiador inglés Thomas Winham que hizo un análisis ponderado tratando de establecer promedios de crecimiento poblacional y calculó que posiblemente habría alrededor de 600.000 paraguayos en todo el territorio. De esos 600.000, murió el 65% de la población, que fue aniquilada. Es decir, el Paraguay fue amputado en su territorio, se le entregaron territorio al Brasil, territorio a la Argentina. Murieron más de 370.000 personas. mil 370 personas, y el Brasil se quedó en el Paraguay hasta 1876, instaurando un gobierno títere para que firmara con Gran Bretaña un empréstito, pidiendo dinero, más del, más del que ya había pedido el Brasil, y tratar de modelar el futuro del gobierno de acuerdo a las características que ellos estimaban que debían hacerse. De así que el historiador Tiarks escribió sobre las afinidades ideológicas entre los liberales brasileños, los liberales argentinos y que había que instrumentar un gobierno de las mismas características en el Paraguay no podía ser que el Paraguay tuviera un gobierno que no tuviera esas afinidades ideológicas. Claro, por afinidades ideológicas uno no manda a la muerte a 370.000 personas. Y por afinidades ideológicas uno no se roba todos los recursos de un país. Y por afinidades ideológicas no se le amputan partes importantes de su territorio. Claro. En este país de locos que es la Argentina, siendo Sarmiento presidente de la República, cuando se están discutiendo los problemas de límites, el canciller argentino Mariano Varela dice: Lo lamento mucho por el imperio, pero la victoria no le da derechos a los aliados para imponer por sí límites al Paraguay. Como diciendo. El Paraguay está vencido, pero no tenemos derecho, al haberlo vencido, a decidir amputaciones territoriales. Claro, la fuerza, dijo alguien, es el derecho de las bestias, y esto determinó que Varela se tuviera que ir y que se impusieran los límites que el tratado había fijado. Una de las. Cuestiones que yo he combatido de este tema de la revisión de la historia, más allá de la dudosa participación de Inglaterra. Y digo dudosa porque, claro, en cuestiones históricas es muy difícil hacer afirmaciones taxativas. Esto es así, porque puede aparecer algún elemento que lo modifique. En este momento no hay elementos objetivos para demostrar la, el, que Gran Bretaña generó el conflicto. Sí que fue el gran usufructuario del conflicto a través de sus banqueros que sabían cómo actuar y que instrumentaron una serie de empréstitos que terminaron un grave conflicto para el Brasil, para el Paraguay y para la Argentina. Y una de las cosas que me llamó la atención es que hubo un banquero brasileño, Irineo Evangelista de Sousa, varón de Magua, que fue socio de la banca Rothschild, que tuvo una quiebra a mediados de la década de 1840, se reconstituyó y siguió trabajando con su banco, fue uno financista de la guerra, y terminó con una quiebra estrepitosa que para evitar que fuera declarada fraudulenta, mandó a remate hasta la montura de oro de sus anteojos, quedándose absolutamente sin nada para salvar su honor. El barón de Magua, que no era político, fue el que advirtió a los diplomáticos del imperio y al propio emperador de las trágicas consecuencias que iba a tener la guerra si el Brasil se lanzaba a ese conflicto ahí me llamó la atención que un banquero mi amigo Uriques que habla mal de los banqueros eh, tuviera esa penetrante visión de darse cuenta de lo que iba a ocurrir de las consecuencias económicas para el Brasil no solo para el país devastado que era el Paraguay y bueno ese gobierno títere va a comenzar su actividad el Brasil se retirará definitivamente después de haber fijado los problemas de límites en 1876 y el Paraguay empezará a andar a los tropiezos durante décadas con una inestabilidad total y con una población que había, como le dije, sido destruida en un 65%. Es difícil que un país al que se le ha muerto más de la mitad de su población tenga capacidades para reconstruirse y rehabilitarse. Y la Argentina, a pesar de las decisiones del imperio, comenzó a avanzar pausadamente para tener una enorme influencia en el país y a través de capitales que se iban a exportar desde Buenos Aires, a controlar la economía paraguaya durante todas las décadas posteriores. Y en estas cuestiones que tienen que ver con la historia, esto ya no tiene que ver con la guerra, pero sí con las ambiciones económicas y territoriales, cuando se produce la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia en 1932, la Argentina de nuevo somos un país neutral, pero le vamos a dar armas, soldados y un montón de elementos para que el Paraguay gane la guerra contra Bolivia. ¿Por qué? Porque los mayores capitales que operaban en el Paraguay eran capitales británicos que tenían su matriz en la República Argentina. La guerra del Paraguay ha sido analizada de todas las formas posibles, fundamentalmente por la bibliografía argentina y paraguaya. Y en estos preconceptos ideológicos que he visto a través de un rastreo de la bibliografía, me encontré con cosas realmente alarmantes, porque que un periodista escriba sobre un conflicto con algunos pocos elementos, pueden disculparse algunos errores. Pero que un historiador serio, de renombre, que hizo análisis importantes sobre la guerra, se equivoque ya es más difícil de entender. Y el doctor Efraín Cardoso, un historiador paraguayo, que escribió una obra excelente, el imperio del Brasil y el río de la Plata, plantea que uno de los problemas que llevó a López a enfrentarse con el Brasil es cuando López estuvo en Brasil, cortejó a la princesa Leopoldina de Braganza, hija del emperador, y como Pedro II no estaba dispuesto a darle la mano de su hija, entonces eso le generó una especie de furia contra el imperio y fue parte de lo que quiso hacer para declararle la guerra. Como otra de las cosas que se dice en ese libro, es que cuando el mariscal López encargó una corona a los joyeros franceses para coronar a la Virgen de la Asunción, los argentinos y este buen señor dijo que era una corona para coronarse emperador porque estaba tan subyugado por Napoleón III, a quien había visitado en Francia, que seguramente era una de sus ambiciones. Y sobre eso se han escrito páginas y páginas sobre las ambiciones, sobre que López quería apoderarse de parte de la Argentina, que eh, tenía una visión imperialista, que no existió, y no hay ningún elemento que pueda justificarla, pero sí hay elementos que pueden justificar claramente las ambiciones territoriales de Brasil y las ambiciones territoriales que tuvo la Argentina. Lamentablemente, la biografía brasileña no es muy explícita sobre el conflicto. Unos primeros libros se escribieron, lo hizo Luis Schneider, que escribió sobre la guerra al Paraguay, después escribió Nabucco, y después ha habido algunos pocos libros, pero... El libro ahora muy publicitado, como les decía al principio, es el de Dora Tioto, que se limita a enumerar todos los procesos de la guerra y sobre los antecedentes no dice nada. Y el tema es que, ¿por qué sobre los antecedentes no se dice nada? Porque cuando uno los va analizando prolijamente, ahí ve cómo se va a desatar el conflicto, cómo las ambiciones territoriales juegan un papel fundamental, cómo se llega a exterminar a un país, pues bueno, no es que exterminaron a toda la población, pero llevarse el 65% es extremadamente grave, y después, económicamente, imponerle empréstitos, que es la llave maestra que han utilizado los grandes centros del poder para condicionar y dominar económicamente un país. Y después la Argentina, que nunca le cayó bien la independencia del Paraguay. ¿Por qué? Porque Paraguay, junto con el Uruguay y la Argentina, formaban lo que fue en su momento el virreinato del Río de la Plata. El Paraguay se independiza en 1811 aunque formalmente su independencia va a ser en 1840, pero ya en 1811 era un país independiente, va a tener un dictador, Gaspar Rodríguez de Francia, que va a encerrar al Paraguay para evitar conflictos con los países limítrofes, y la Argentina eso no podía tolerarlo. Inclusive Juan Manuel de Rosas esta actitud de Francia le resultaba intolerable, entonces los esfuerzos eran cómo podemos subyugar al Paraguay, cómo podemos influir en el Paraguay. La Argentina no pudo hacerlo hasta que se producen todos estos hechos que irían concatenándose, escalando uno a uno para tratar de llegar a un resultado final verdaderamente trágico. Y digo trágico porque aún hoy, y a pesar de que han pasado una gigantesca cantidad de años, el Paraguay es un país dependiente, es un país que tiene una notable influencia del Brasil, donde si uno va a la represa de Itaipú, por ejemplo, que es una mega construcción, ahí la mayor parte de los que la manejan son brasileños donde el mayor usufructo de Itaipú es brasileño, y han pasado muchos años, pero la influencia sigue latente. Claro, yo me imagino que esto no se podía prever en 1865, pero las consecuencias son muy claras. Y quizás el error fundamental del revisionismo es no haber tratado de explicar esto con equilibrio. Y haya tratado de instrumentar una serie de visiones que no solo no encuentran respaldo documental, sino que hay cuestiones objetivas que demuestran claramente una equivocación. Es claro, que como hoy charlaba con Waldir, que quizás hay cosas que no podemos saber y que están en los archivos de Itamaraty, de negociaciones secretas que se hicieron. Y que explicitan de alguna manera algunas razones que, más allá de las que comento, no se conocen. Y otra de las cosas que me llamó la atención es que la correspondencia del ministro argentino de Relaciones Exteriores, Rufino Delizalde, con el presidente Mitre, que era muy constante, a pesar de que vivían en la misma ciudad, se interrumpe en uno de los momentos claves antes de la guerra. Ahora se interrumpe porque le interrumpieron ellos o porque los documentos fueron destruidos, ocultados, para que nadie los conozca. ¿Por qué el presidente Lula se negó a entregar los documentos sobre la guerra que hay en Itamaratí? ¿Por qué lo único que se mandó... Es la colección del varón de Río Branco, que yo debidamente catalogada tengo, y donde uno va analizando todos los problemas diplomáticos de la guerra, pero de los orígenes nada. Que eso es lo clave para tratar de entender ese proceso. Me he alargado demasiado, así que aquí termino y estoy abierto a preguntas que les interese hacer. Muitas graças. Mas ele está ligado. Alô, alô, alô. Funciona? Não, né? Não, nenhum funciona. Está mesmo. Muitas graças, maestro Alejandro Olmos, Gaona. Nessa magnífica exposição sobre a guerra do Paraguai. E vamos fazer uma rodada de perguntas enquanto vocês pensam. As perguntas. Deixa eu fazer alguns pequenos comentários, como moderador da mesa. O Alejandro falava muito da assinatura deste acordo da Tríplice Aliança, um historiador argentino chamado Milcia de Espenha tem um livro que se chama História del Pueblo Argentino. E aí ele tem um capítulo sobre a Guerra do Paraguai que ele denomina a Guerra da Tríplice Infâmia. A guerra da tríplice infâmia. Porque, como disse o Alejandro, há diversas opiniões se foi a Inglaterra que promoveu ou não, mas há um consenso. Foi a Inglaterra que ganhou. Pode ter promovido, pode não ter promovido, mas ela ganhou. Ela foi a ganhadora. Porque depois ela passou a emprestar. Para esses países destruídos, principalmente o Paraguai. E aí vem a forte presença britânica no Rio da Prata, que um engenheiro argentino, Raul Scalabrini Ortiz, tem um livro, Presença Britânica no Rio da Prata, que faz parte da coleção Pátria Grande. Veja uma coisa. Nós somos países saídos das guerras de independência entre 1804, o Haiti é o primeiro, 1824 é a derrota dos espanhóis na batalha de Ayacucho sob o comando do general Sucre. Basicamente, nesse período, a maioria dos nossos países se torna independentes. Aí vem um período anárquico. E começa o Estado oligárquico na América Latina quando a oligarquia tem um projeto político, econômico, social, cultural, diplomático, para manter toda a região sob o seu domínio. Neste Estado oligárquico na América Latina, nós vamos ter, como falou Alejandro, três grandes guerras: a do Paraguai, Brasil e Argentina e Uruguai contra o Paraguai. A do Pacífico, 1879-1883, Chile contra a Bolívia e o Peru. E depois vamos ter a do Chaco, que Alejandro também falou: 1932, 1935, Paraguai contra a Bolívia. Como é que o Estado Nacional pode se formar na América Latina, se recém-saído dos processos de independência se mete nestas guerras violentas. Claro que os ganhadores passam a ser sempre os de fora, se não promovendo a guerra, pegando as consequências dela. No caso do Pacífico, claro, a Inglaterra novamente. E claro, Alejandro falou que Dom Pedro II, um homem culto, Bartolomeu Mitre, um historiador. Foram eles que fizeram a guerra. Um homem culto e um historiador. Que maravilha para a América Latina. Né? É... Quando eles matam o Francisco Solano Lopes, e essa já é a primeira pergunta para você, Alejandro. Inclusive. Na hora que matam o Francisco Solano Lopes, os soldados brasileiros têm por ele uma admiração muito grande. E pegam partes do cadáver, cortam o um cabelo, quebram o um dente, quase como uma lembrança do homem que havia resistido por cinco anos. E claro que ele estava fugindo. Aí te pergunto: ele estava fugindo com um grupo de pessoas? por uma região inóspita, obviamente não conseguiu furar o cerco, e diz, disse que ele queria co começar uma guerra de guerrilha contra a ocupação brasileira. Haveria essa possibilidade, lembrando que o Paraguai já tinha fundição de ferro e o Brasil ainda não tinha. Haveria a possibilidade de uma resistência pequena começando nas florestas do Chaco Contra a presença brasileira em Assunção. Por último, Duque de Caxias vai comandar as tropas brasileiras no Paraguai. Duque de Caxias merece estátuas de bronze, mas nas ruas de Londres é o patrono do exército brasileiro. O revisionismo histórico tem que começar por aqui. Há poucos dias, o Lula falava. O exército brasileiro que tem que ser o exército de Caxias. Jamais. Jamais. Este é o exército subsumido aos interesses internacionais. Quando um exército brasileiro põe como seu patrono o Duque de Caxias, não se pode esperar nada desse exército. Foi este senhor que foi no Maranhão. Atuar em 1839, no conflito de classe abalaiada, em que negros e indígenas lutavam contra os comerciantes portugueses. Foi lá defender o capital, Duque de Caxias. E é ele que é o padroeiro, o patrono do exército brasileiro. O que esperar desse exército? Claro. Nada de soberania, nada da defesa do interesse nacional, nada de cunho popular. Por isso, a revisão tem que começar por aqui. E quando o Alejandro fala que, terminada a guerra, o Brasil ficou no Uruguai, no Paraguai, e deu as dicas de como é que o Paraguai deveria se comportar. São os vencidos, tanto é que você cita, perdeu, mas não podemos atuar lá. A Constituição Paraguaia, e aí também te pergunto, Alejandro, ela diz, desta época, que os estrangeiros podem comprar terras do país. Todo o país, principalmente na fronteira, México fez isso, não permite que os estrangeiros comprem terras. Por uma questão de segurança nacional, o Paraguai teve que pôr na sua Constituição. Sabe qual foi o resultado? A fronteira agrícola brasileira avançando no Paraguai, os brasiguaios, e 100 quilômetros além da fronteira do Brasil com o Paraguai, escolas primárias alfabetizando as crianças em português. Olha o que é a intervenção no pós-guerra de um Brasil. Não matou, temos lá grupos armados guaranis lutando contra os brasiguaios. E por último, a documentação, isso é fundamental. No Brasil, nós escondemos não só a documentação da Guerra do Paraguai. Não está desclassificado os historiadores Hernan tem que se rebelar contra isso. Não só a, a documentação da Guerra do Paraguai, toda a documentação nossa de 1902 a 1912, quando o Barão do Rio Branco acertou na marra, com todos os países latino-americanos, acordos empurrados goela abaixo, que eles assinassem no tocante às fronteiras, que nós comemos terra de todos. Todos estes arquivos estão no ar... todos esses documentos estão no arquivo histórico do Itamaraty no Rio de Janeiro e não foram desclassificados. Nenhum historiador pode consultar. Eu tive o prazer de ver as caixas. E quando perguntei para a diretora do museu por que ele que não abre, ela disse: "Professor, nem me fala nisso. Isso aqui é intocável". Quando Evo Morales foi presidente da Bolívia, ele instou o Lula a abrir os arquivos. O Lula disse não, porque isso aqui é uma caixa de Pandora. Então veja como a gente precisa revisar a história, porque ela está muito oculta ainda. E o Brasil, não à toa, Alejandro, em toda esta região, tem um papel subimperialista. Um papel subimperialista. Lembro de um livro. Do Raul Botelho Gonçalves, um boliviano, que se chama O Subimperialismo Brasileiro. E ele defende a tese de que, oxalá um dia todos os países que perderam o território se juntem e cobrem do Brasil a devolução do território roubado. E te digo, Alejandro, quando Juscelino Kubitschek inaugurou Brasília, foi agora, 1961. Ele, se, é, ele tem um livro, O Novo Caminho, e olha o que, que o Juscelino vai dizer. Com a inauguração de Brasília, está assentada a fronteira do Brasil. Agora! Agora! Muito bem. Então abrimos aí para perguntas, questionamentos. Ah, perfeito. Esta referência. que hizo valdir a la finalización de el imperio español en América en 1824. Siempre recuerdo una carta que le escribió el primer ministro del gobierno británico al duque de Wellington en 1824, donde hay una frase clave: América es libre y va a ser inglesa porque es la manera más simple de controlar a esos países a través de su economía. Y es precisamente que en 1824 empiezan los empréstitos de los banqueros británicos a todos nuestros países. El, la Argentina en 1824 celebró un empréstito que terminó de pagar en 1903. El Ecuador... En 1824 lo terminó de pagar en 1976. Y así una enorme cantidad de países fueron endeudados por los banqueros británicos, que fueron los que sabían cómo manejarse y cómo condicionar las políticas de nuestros países. Gualdir me preguntaba sobre la resistencia de López. Claro, es muy difícil después de tantos años penetrar en un personaje tan complejo que el desarrollo de la guerra lo conflictuó enormemente porque llegó un momento que vio conspiraciones por todas partes. Es decir, López ordenó la muerte de un hermano. Hizo azotar a su propia madre porque estaba convencido que habían conspirado contra él. Hizo cosas difíciles de entender, salvo llevado por la locura de todo un proceso que era incontrolable. Cuando él se escapa a Cerro Corá, es porque ya no tenía nada. Algunos familiares fueron llevados encadenados atravesando lo que eran esas regiones totalmente inhóspitas hoy, imagínense en 1869-70, y yo creo que allí perdió la noción de la realidad. Es decir, era imposible, no ya una guerra de guerrillas, era imposible que algo de ese ejército aniquilado pudiera enfrentar a un ejército que había ocupado la totalidad del territorio. Es sí, decir, el Paraguay estaba totalmente ocupado y lo que le queda a López era un puñado de, fundamentalmente de niños, de adolescentes, 14, 15, 16 años, y algunos pocos viejos que lo siguieron. Es decir, era algo, yo diría que estremecedor ver a ese, a ese conjunto de personas que no. Podían resistir. Claro, a veces me pregunto, ¿por qué resistió hasta ese final? Yo creo que ya estaba jugado, no había forma de. Eh, por eso algunos dicen que dijo: Muero con mi patria, cuando lo mataron. Son esas frases que se dicen, hay que ver si es cierto o no. Pero yo diría que es totalmente imposible que a través de una guerra de guerrillas o lo que fuera. pudiera revertir uma situação que não tinha volta atrás. Muito bem. Está aberto. Douglas, Hernan. Ah, perdão, Nildo tinha falado antes. Nildo, Douglas e Hernan. Não, sim. Hernan, Olha só, é... eu queria fazer duas considerações. Uma tem que ver com essa clássica sobre o imperialismo, né? A função do imperialismo britânico. É claro que o imperialismo britânico saiu enormemente beneficiado da Guerra do Paraguai. No terreno do comércio, no terreno das finanças, foi uma grande conquista. E, sobretudo, não só no Paraguai, mas, sobretudo, algo que o Alejo disse agora, que é o endividamento dos países com os bancos britânicos, né? A dívida externa brasileira tem uma íntima relação com isso. E uma guerra sempre é múltiplas determinações, muitas delas. Mas eu, é, li esse ano um livro que se chama Os Últimos Anos da Escravidão, que é um extraordinário livro, e é de um brasilianista. Então, esse livro sempre me aparecia. De Robert Conrad. Sempre me aparecia, eu, um brasilianista, eu não quero nem ler. Mas aí o Mário Maestre me chamou a atenção desse livro, eu li esse livro, e é realmente extraordinário. Por quê? Porque uma das causas da guerra do Paraguai no Brasil, segundo ele, resgatando uma hipótese que está no último livro do Gorende, no, no último livro do Jacob Gorender, e também resgatado pelo Mário Maestre, é o seguinte: aqui estava em curso uma revolução abolicionista. E uma forma de estancar a revolução abolicionista aqui foi precisamente o recurso à guerra do Paraguai. E quando termina a guerra do Paraguai, a campanha abolicionista ganha um novo impulso. A partir de 1871, é fácil imaginar, né? Se o Brasil está em guerra com um país aqui do lado, uma forma de coesão nacional é eliminar todo o conflito interno. E essa hipótese, depois eu buscando e tal, está no livro do Evaristo de Moraes também, que é muito anterior. Que é a campanha abolicionista. Evaristo Moraes é outra figura extraordinária, esteve na Internacional Comunista de 26 e é a bisavô desses Evaristo de Moraes que estão aí, advogados famosos, só que isso era um comuna, velho. E foi um cara que escreveu o primeiro código de direito do trabalho no Brasil, inclusive auxiliou Getúlio Vargas, lá em 33, fazendo a legislação trabalhista. Fala sempre você carta de labor e tal. Opa, tem Rivaristo de Moraes. Tem uma, uma perna bem brasileira aí e esse livro mostra, por que eu estou lembrando esse livro? Porque um dos últimos gabinetes né, de uma monarquia constitucional, o problema da Guerra do Paraguai aparece. Então, Alejo, há que incluir aí esse processo de uma revolução, o que o Jacobo Grande chama, está em curso a revolução abolicionista, e a guerra do Paraguai ajuda a estancar. E quando termina a guerra do Paraguai é o último impulso volta a partir de 1871 com muita força e depois a partir de 1880 é, avassaladora. Então tem que incluir é, um, um movimento correspondente dentro da Argentina ou dentro do Uruguai as disputas internas. É claro o Paraguai Perdeu o território para a Argentina e perdeu o território para o Brasil. São 150, 160 mil metros quadrados, Quilômetro. quilômetros quadrados. E não é pouco território, é um território grande, tanto para a Argentina quanto para o Brasil. Isso é um ganho. Os banqueiros ganharam, os comerciantes ganharam. Eu faria só um reparo no que tu disse, Alejandro. É que tu diz: Bom, a Paraguai dependia, 70% do comércio era com a Inglaterra. Mas esse era precisamente um problema. No Brasil, o, o controle do comércio interno, na cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, tudo era britânico completo. Já veio com a família real em 1808 e ficou aqui completamente tomado. Então, um problema é era que o Paraguai tinha condições de começar a superar, ainda que gradualmente, essa relação de dependência com a Inglaterra. E isso também precisava ser liquidado. Mas, do ponto de vista do Brasil, eu considero que nós temos que incluir entre as causas poderosas o estancamento aqui da revolução abolicionista. E estou usando aqui a expressão do Jacob Gorender, que eu considero, é, embora não esteja de acordo, vou falar depois sobre isso, com um, no, um modo de produção historicamente novo, é disparado o melhor historiador sobre a escravidão brasileira, não tem, não tem para ninguém não chega nem perto tudo assim solo do sapato para falar do goreno é... é... que tal alejandro então gente eu acho que o alejandro quando mencionou a figura do barão de mauá Trouxe uma pista muito importante para nós refletirmos sobre essa questão e esse período do Brasil. Em como se trata do encontro da rede de estudos brasileiros, não vou ficar perguntando aqui sobre o aspecto argentino da guerra ali, se ele tinha certas as conjecturas do, do Solano Lopes, mas eu queria que, o, que você, Alejandro, falasse um pouco mais sobre a figura do Barão de Mauá, sobre o papel do Barão de Mauá na guerra. E como é que ele, essa figura que me parece foi tão importante como um banqueiro para essa guerra, ele vai chegar a advertir o imperador das consequências nefastas que essa guerra teve para o Brasil? Acho que esse é um ponto muito importante. É, bom, meu nome é Matheus. É, acho que um pouco desse tema todo que foi discutido a respeito do da Guerra do Paraguai e da, da formação do Estado nacional, que não tá, as coisas estão interligadas. E pegando também a um pouco da pergunta que o Hernan fez aqui, é importante ter a, acho que uma noção um pouco mais ampla de que dentro desse desse jogo, vamos chamar assim, o, tá errado, mas é geopolítico do do momento, você tinha você vai ter a partir de 1850, 55 com, digamos, assim, a consolidação que chamam, né, a consolidação do Estado brasileiro. Né, a partir da, do período de Saquarema, que são os, os conservadores no, no poder, que conseguem, de fato, fazer uma unidade depois das diversas tentativas de guerra é, e de conflitos internos, você vai ter é, de forma mais forte a expansão externa. Então, você tem a guerra contra Rosas, né, em 50, e a, é, 50, 55, né, você tem a destituição de Rosas na, na Argentina, e esse movimento todo que vem... Ele vem junto com, por exemplo, aquilo que vai ser chamado, e o, o barão de Mauá está junto, que é a diplomacia dos patacões, onde o Brasil vai, a partir do, a partir do, do banco de Mauá, dar dinheiro para é, o Uruguai, né, para manter. A, é, eu não consigo lembrar o nome da pessoa, do, de quem estava mantendo, mas mantendo é, Montevidéu. Fa, ele faz também, vai, vai ter uma. É uma força bastante grande na, na região norte da Argentina, né? Então, esse, digamos assim, esse, esse, essa participação do Brasil dentro do, do, da, da geopolítica ela vem anterior e ela já vem com essa necessidade de expansão do capitalismo brasileiro, né? em alguma medida, dessa, dessa unidade do Estado e expansão da política para fora. Você vai ter, por exemplo, a, a questão do Paraguai é muito importante porque você tinha o rio Paraná que era o rio que conseguia chegar do Rio de Janeiro até Mato Grosso e descia para sair é, no rio da, sair lá embaixo na no rio da prata não é sair na, na bacia Então você tinha essa, essa questão de navegação que parte do antes de, de das perdas territoriais é, o, o Paraguai tinha dentro do seu território né então se tinha essa possibilidade de não ter livre navegação e enfim, acho que algumas coisas internas também. Em 1964, você tem os liberais tomando, é, depois de mais de 10 anos, voltando ao poder no Brasil, né, e tocando a mesma política externa que anteriormente colocada, né, porque eles continuam a, a tanto a diplomacia dos patacões, que foi colocada pelos conservadores, ou seja, a diplomacia econômica vai, vai indo à frente. E a Guerra do Paraguai tem uma questão muito importante para dentro do Brasil, que é a seguinte: vai ser um momento em que. Antes da Guerra do Paraguai, você não tinha a emissão de dívida pública pelo, pelo banco pelo, pelo Estado, a emissão de dívida pública interna. E a partir da Guerra do Paraguai, você vai ter essa emissão de dívida, de dívida pública interna, vai aumentar muito. E quem vai se beneficiar disso? Os cafeeiros do Rio de Janeiro que estavam em decadência já com a produtividade, com a produtividade cada vez menor. Né? Então, isso tem um, um caráter econômico de de digamos assim é, coesão interna também que vai, que vai jogar com isso sem contar a questão que o Nudo falou que o período de 1960, 1860 no Brasil o republicanismo era muito mais abolicionista do que foi em 1870 quando a carta de Itu, eles colocam lá que querem ser americanos e tal mas não coloca a questão da escravidão acho que diante de tudo isso assim, acho que é, eu queria se eu pudesse aprofundar um pouco dessa das questões internas que levaram à questão da guerra. Para mim, faltou um pouco focado nas figuras e nos tratados, mas essas questões que levaram, como o Brasil se expandia, como, o que, que levava a Argentina se expandir, a não ser a própria, sei lá, a própria necessidade de, de expansão para o Paraguai. Se pudesse tocar um pouco nesse assunto, desenvolver um pouco mais. Vamos a Mauá. O <coughs> Barão de Mauá era uma figura. Era un hombre muy humilde que de adolescente empezó a trabajar en una casa bancaria en, en Brasil hasta que fue creciendo, creciendo y creciendo y se hizo socio de la banca Rochelle y llegó a tener tanta influencia en la Argentina que después que se dictó nuestra Constitución en 1853 a través de todos los empréstitos... Que estaban eh, negociados con los banqueros ingleses, se pagaban en la Argentina. El barón de Magua sugirió al gobierno argentino que esto tenía que ser arreglado invariablemente en Londres, que los empréstitos británicos tenían que ser pagados en Gran Bretaña y que todas las negociaciones que se hicieran tenían que someterse a las condiciones que impusieran los banqueros porque así funcionaba el sistema. Era tal la influencia que tenía Magua en ese momento que el gobierno argentino modificó sus normas legales accediendo a lo que había pedido Magua. Ahora bien, cuando empieza a circular todo este problema del conflicto del Uruguay, del de conflicto del imperio con, con la República Oriental del Uruguay, es que Magua empieza a darse cuenta que esto no va a reducirse a Brasil y Uruguay, sino que acá va a intervenir el Paraguay, que seguramente va a intervenir la Argentina y que esto va a y hay una historiadora, lidia besuchet, que ha escrito un, un excelente trabajo sobre el barón de bagua, donde relata toda la trayectoria y ahí es cuando él se da cuenta que además de los aspectos económicos que van a afectar al brasil, esto va a generar un conflicto general en todos los países del río de la plata. y él hace advertencias, se entrevista con los principales personajes, que van a intervenir con José Antonio Sarabia, con el marqués de Caxias, con, donde les dice, esto va a tener consecuencias que no podemos predecir, no sabemos lo que va a pasar, pero nada bueno va a pasar. Y lo que es extraño es que en esta euforia guerrera de los militares, que eran los que incentivaban que esto siguiera adelante, este señor, quizás en resguardo de sus propios intereses, decía, no, porque esto va a terminar mal. Indudablemente, para su propia economía terminó mal y para la economía brasileña terminó mal. Pero Magua además no era una persona que tenía un acceso restringido. Él se entrevistaba de igual, igual con el presidente argentino. En la Argentina tenía acceso... A todos los sectores del poder. Y aquí en Brasil era indudablemente el banquero del imperio. Por eso, a pesar de su origen humilde y de haber sido ennoblecido por el emperador, tenía llegada permanente al círculo central del poder. Pero claro, a Maguano le hicieron caso. Yo me acuerdo cuando vi el, la sucesión, o sea, la quiebra de él, y es notable. Para él el concepto del honor era algo que eh, está por encima de todo. Entonces, viendo todos los problemas económicos que podía tener, quiso entregar la totalidad de sus bienes porque no podía entender que después de todo lo que había hecho, de todo lo que había ayudado a su país, de todo lo que había colaborado y de lo que había advertido, terminara su vida como un, como un vulgar delincuente. Realmente a mí siempre, y ni lo sabe, he admirado la figura de él, más allá de que no me gustan los banqueros, <laughs> por su grado de penetración sobre la situación política que había en ese momento y de lo que podía pasar. Porque en la Argentina, por ejemplo, los que financiaron parte de la guerra, ellos se enriquecieron todos, es decir, le vendieron al ejército argentino uniformes. Tres y cuatro veces más de lo que costaban, armamento de la misma manera, terminaron, todos los financistas argentinos terminaron ricos. El varón de Mandua terminó quebrado. Esa es la diferencia entre el concepto de patriotismo que tenía Magua y el concepto de patriotismo que tenían los argentinos que colaboraron para financiar la guerra. Ahora, respecto a lo que planteaba. ¿Cómo? Mateus, respecto a esto de la conformación de los estados nacionales, yo no conozco en detalle lo que era la situación del imperio en ese momento, pero sí lo que era la situación argentina. La Argentina tenía un presidente, el general Mitre, tenía un gobernador de la provincia de Entre Ríos con el que no había buenas relaciones y había conflictos en todas las provincias. La guerra, ¿qué significó? Que los problemas que tenía Mitre con Urquiza se suspendieran y que todas las provincias de alguna manera tomaran esto como una cuestión nacional. Es decir, desde ese momento todas esas diferencias localistas dejarían de ser. Claro, hubo eh, algunos caudillos, como Felipe Varela que eh, se largaron a enfrentar al gobierno, pero en general la Argentina después de la guerra quedó definitivamente cohesionada. Porque además, y esto es, diría, muy desdoroso, el general Urquiza dio señales de que podía apoyar al mariscal López en el conflicto con el Brasil y con la Argentina. Pero le fueron comprados una enorme cantidad de caballos y pagados con oro brasileño para que se quedara tranquilo y no enfrentara de ninguna manera al poder, al poder central. Urquiza de las figuras más importantes de ese momento era el que había derrotado a Rosas, era la gran figura después de Mitre y que él se hubiera aliado a Solano López hubiera significado que el resultado de la guerra no hubiera sido el que fue. Entre Ríos. Y esto tiene que ver un poco lo que recién comentaba Waldir de estas consecuencias. Porque después que se va a Brasil en 1876... A través de los sucesivos gobiernos, todos los presidentes paraguayos empezarán a rematar la tierra pública, a entregarla a grandes comerciantes argentinos y extranjeros que se van a apoderar de enormes extensiones de territorio para controlar toda la economía del país. Y, cuando uno ve lo que es el desarrollo de esa economía, primero a través de empréstitos que no se iban a poder pagar, después a través de territorios que iban a ser explotados por inmigrantes europeos, hubo uno famoso, Carlos Casado de la Lizal, que llegó a tener dos millones de hectáreas en el Chaco, y después los británicos. Y hablando de los británicos, debo hacerme cargo porque un bisabuelo mío, que fue presidente del Paraguay en 1904, el Paraguay en 1904 tuvo una guerra civil entre Colorados y liberales, y Brasil y la Argentina mediaron para poner fin a la guerra. Y a través del pacto de Pilcomayo en 1904 se designó presidente de la República a mi bisabuelo. ¿Por qué lo designaron a mi bisabuelo? Porque era banquero, porque era dueño de la industrial paraguaya en sociedad con los británicos y tenía 1, 150 millones, perdón, 1.150.000 hectáreas en el Chaco, donde explotaban los yerbatales. Y porque era un hombre absolutamente indiscutido, nunca se había metido en problemas políticos porque lo único que le interesaba era el dinero. Entonces, uno ve que además de las consecuencias territoriales, de las consecuencias de eh, vidas humanas, hubo una cuestión económica fundamental. Y esta cuestión económica quedó plasmada en que después Paraguay tenía una soberanía relativa, porque el poder económico estaba en otro lado, y ese poder económico es lo que determinó que se usufructuara de esa economía y toda la riqueza paraguaya fuera transferida permanentemente al exterior. En el país quedará casi nada. Y cuando lo de mi abuelo figura que he estudiado minuciosamente. Yo creo que él cambió muchos años después y hubo un libro fundamental para su cambio, que yo no sé si lo habrá leído, pero tuvo una gran repercusión, que se llamó El dolor paraguayo, que escribió un escritor que se radicó en el Paraguay, Rafael Barret, donde muestra toda la tragedia de lo que eran los quebrachales, los yerbales. Y eso muestra cómo la economía del Paraguay, además de la participación británica, iba a estar permanentemente no en manos de paraguayos, sino en manos de extranjeros o de paraguayos asociados al extranjero, pero ellos con participación minoritaria.